elambito.com. Colombia merece un título. Así de tajante se mostró el volante Mateus Uribe durante la atención a la prensa en la antesala del segundo día de entrenamientos de la selección tricolor en Barranquilla. Fase preparatoria con miras a la Copa América Estados Unidos 2024. Uribe, mediocampista del Al Saad de Qatar, expresó lo motivante que le resulta estar en un nuevo proceso de selección Colombia. Muy contento de estar acá nuevamente. Creo que venir a la selección es de las cosas más lindas que le puede pasar a un jugador. Y bueno, y más a puertas de una Copa América, es mucho más gratificante, ¿no? Motivado para enfrentar estos dos partidos amistosos y esperar lo que viene. Mateus tiene claro que el nivel de los convocados es suficiente para fijar metas altas en la cita continental. No, la verdad que el equipo está muy motivado, está muy consciente. Creo que esto es un grupo muy profesional y sabe que esto es paso a paso. Tenemos jugadores que vienen pasando por un grandísimo nivel. La selección como tal se ha fortalecido mucho. Venimos sacando muy buenos resultados, pero esto es algo que se construye paso a paso. Lo importante es ir con las metas muy altas. Esto es de las cosas más bonitas. Cuando uno en su posición o donde juega tiene una competencia tan alta, eso es muy gratificante. Creo que el profe tiene muchos jugadores de dónde coger y sea el cual sea que esté, que juegue, que esté en la lista, eso va a ser muy gratificante para Colombia porque tenemos excelentes jugadores. Y tanto directivos de la federación como la afición en general son conscientes de que es momento de un título, presión que manda una señal positiva para Uribe. No, eso quiere decir que el trabajo se está haciendo de la mejor manera, que el equipo sacó resultados importantes. Eso sí, no hemos ganado nada, no hemos conseguido nada, pero en la eliminatoria se viene haciendo unas presentaciones muy importantes, en los amistosos hemos logrado conseguir los triunfos, pero la realidad es que merecemos merece Colombia un título y nosotros estamos por ese camino, buscando la forma, buscando las herramientas para llegar a él. De los 28 preseleccionados de Néstor Lorenzo, 2 quedarán por fuera debido a que solo 26 pueden ser inscritos en la Copa. Mateus sueña con estar en la lista final. No, creo que he soñado porque todos queremos estar en esa lista final, queremos estar en ese partido y bueno, esperar empezar ese camino hacia la Copa con pie derecho. Y es que el balance deportivo que hace Mateus sobre su remate de campaña en Qatar lo tiene muy tranquilo. No, la verdad lo hice de la mejor manera. Creo que después de la lesión que tuve y volver y este final de temporada fue muy gratificante y me motiva más para seguir luchando acá. Colombia estará en Barranquilla hasta el 6 de junio cuando viaja a Estados Unidos para alistar los dos amistosos previos a la Copa América. Elambito.com